2015, integrantes del proyecto Humo del Tabaco en Chiapas propondrán una ley estatal para fortalecer los espacios libres de tabaco, la cual tendría que ser más rigurosa que la ley a nivel nacional que se promulgó en el 2008 y que se reglamentó en el 2009. Al respecto, Óscar Palomeque Cisneros explicó que los adolescentes son los más vulnerables en el consumo de tabaco. Sin embargo, no se puede bajar la guardia y se continuará trabajando en coordinación con las diversas instituciones de salud y organizaciones no gubernamentales para evitar su propagación. Detalló que, de acuerdo a una encuesta que se ha realizado hace un mes en los espacios que se han reconocido como libres de tabaco, sobre todo restaurantes y bares, donde la respuesta de la población lo ha aceptado. En la entidad, en el país. Sin embargo, se está trabajando mucho ahorita en lo que son espacios libres de humo de tabaco y estamos trabajando precisamente también una ley, estamos hablando de la Facultad de Salud, para poner una ley al Congreso del Estado, una ley estatal para que se asegure el trabajo, ¿no? Que se fortalezca el trabajo de espacios libres de humo de tabaco en la entidad. ¿En qué consiste esta ley? Lo que busca es, hay una ley nacional, sí. ¿No? Hay una ley nacional que se promulgó en el 2008 y tiene un reglamento del 2009 y la ley estatal tendría que ser inclusive más rigurosa, digamos, que la federal, ¿no? Entonces, vamos a trabajar principalmente en reconocer espacios libres de tabaco, inclusive espacios al aire libre. No, porque a veces hay unidades deportivas de aire libre que se permite fumar y lo que buscamos es que ni siquiera en los centros de recreaciones, entretenimiento, al aire libre o unidades deportivas se pueda fumar. Cuando a la fecha se cuenta con un 70% de edificios libres de tabaco en la entidad, por lo que a finales de este 2014 se espera concluir al 100% con los espacios públicos libres de tabaco. Expresó que afortunadamente Chiapas está debajo de la media nacional, sin embargo se trabaja en hacer conciencia a los dueños de las empresas, restaurantes, directores de escuelas y la población en general para que deje de fumar al interior de los edificios. Se va a pasar todavía al Congreso del Estado, pasará a la Secretaría del Estado, lleva un tiempo, lleva un proceso, esperemos que en este año pueda salir esa ley. Siempre la juventud, sobre todo la adolescencia, es la parte más vulnerable en cuanto a tabaco. Como bien comentaba al principio, afortunadamente Chiapas está por debajo de la media nacional, sin embargo no podemos bajar la guardia, tenemos que continuar con el trabajo. Afortunadamente todas las instituciones de salud como el Seguro Social, la Secretaría de Salud a través del área de adicciones, la Procuraduría, se está trabajando mucho con ellos, hay espacios donde se les da atención, se da plática a ellos, precisamente para evitar el consumo de tabaco, ya que el tabaco se considera la primera puerta o la puerta de entrada para otras drogas. Y en el caso de los espacios...